Lord Hackers Entertainment. Pero aquí en Nueva York no es como se dice. Ah, no, tú vas a conseguir trabajo de una vez. Yo entré a muchos lugares a trabajar y eran restaurantes. Pero cuando yo iba, me decían, oh, dame tu ID. Pasaban el ID era falso, sonaba. Solo me decían que no. Y encontré un lugar para trabajar. Y era ese lugar, era un restaurante también. Yo fui temprano en la tarde. Yo fui con una falda larga, recuerdo, y una camisa blanca. Yo iba a ser mesera, pero no fue así. Yo tenía que tomar alcohol para yo poder sustentarme. Y mi jefe lo que hizo fue que me jaló para la cocina y me dijo, tú me estás haciendo perder cliente. Y yo le dije, yo no vine aquí a hacer lo malo, yo vine a tomar, yo no vine aquí a acostarme con nadie. Me llevaron a corte ¿Y por qué? porque debía de apartamento. Ay, porque no pagabas. Sí. Y empecé a tener muchos clientes. Ella Wow. me dio la oportunidad. Ella confió en mí en el momento que yo estuve más mal. Pero hay cosas que te marcan. Hay cosas que tú necesitas en tu vida solamente para saber cómo está. Yo extraño a mi madre. Siempre uno se siente vacío. Mi abuela me llenó ese vacío. Pero siempre me he quedado pensando, ¿cómo está? Porque me trajo al mundo, le quiero decir gracias. Bienvenidos a otro episodio de Más Allá de las Redes. En esta ocasión me acompaña una joven emprendedora dominicana que reside en los Estados Unidos. Ella tiene una historia muy, pero muy interesante. Así que ya ustedes saben lo que yo les voy a sugerir. Prepárense un poquito de café, una o dos tazas, un juguito o lo que sea para que se acomoden y me acompañen a conocer su historia. Ella, como decía, es dominicana, pero reside en los Estados Unidos de Norteamérica, donde ha tenido que ingeniárselas para salir adelante. Así que vamos a conocer la historia de Francesca Encarnación Ramos. ¿Cómo estás, Francesca? Muy bien, gracias a Dios. Bienvenida a Más Allá de las Redes. ¿Cómo va todo? ¿Cómo va la vida? Luchando cada día. Estados Unidos, ¿dónde vives allá? Estoy en el Bronx. En el Bronx. Calentón, el Bronx. Y Mucho. últimamente difícil. Mucho motoconcho ahí. Sí, ¿Verdad? bastantes. Tú sabes que mucha gente se está quejando de esto. ¿Tú qué piensas al respecto? Bueno, que es que hay demasiado pasola y todo eso, las personas que llegaron ahora en estos tiempos, la vida es difícil en verdad, por eso como llegaron de la manera que llegaron ahora, tienen Exacto. que salir adelante y tienen que buscarlo de esa manera. Eso no se veía antes, ¿verdad que no? Nunca no se veía, ¿no? Hasta los policías están sorprendidos, señores, no saben cómo entrarle a No eso. Ya ustedes sabemos. saben, eso es un barrio cualquiera. Y andan rapidísimo, porque me tocó verlos. O sea, Sí. yo no estoy hablando por lo que han dicho otras personas o lo que se ha publicado en los medios, sino por lo que yo vi. Y Sí. me pareció bastante raro que permitieran, en primera instancia, tantos motores y pasolas. Sí. Es como si tú transitaras por cualquier calle de República Dominicana. Sí, ahora mismo hasta atraco ahí. Exacto. So. Lo cual no es que no se veían atracos en el Bronx, pero como que han aumentado, ¿eh? Sí, Y no solo bastante. son dominicanos, atención, también es importante decir eso, no solo son No dominicanos. solo son dominicanos. Francesca, tú eres dominicana, vives allá, pero no naciste en la República Dominicana. No. Háblame un poquito del inicio de tu vida. Bueno, yo nací en Puerto Rico. Yo soy hija de padre dominicano, madre boricua. Mi padre fue allá a Puerto Rico y estuvo buscando una mejor vida para nosotros. Entonces allá conoció a mi madre y me tuvo a mi hermano y a mí. Yo soy melliza. Oh, eres melliza. O sea, tu papá se va a Puerto Rico inicialmente buscando una mejor vida para él, porque Sí, tú no para él. existías. Sí, yo no existía en ese tiempo. Exacto, ni tu hermano tampoco. Entonces, tu papá se va como a Puerto Rico. Papá se va en Yola buscando una mejoría. Sí. Y allá conoce a tu mamá. Sí, Ok, así es entonces, correcto. ¿cómo fue tu vida allá? ¿Recuerdas? Sí, mi vida allá fue muy difícil porque ya cuando yo estaba pequeña, mi padre descubrió que mi madre consumía sustancias. Oh, wow. Sí, entonces tuvo que pedir una custodia total
de ambos, de mi hermano y yo. ¿Y se la dieron? Sí, se la dieron. ¿Y entonces qué pasó a raíz de eso? Ahí pasa que ya, como mi papá se queda totalmente soltero, mi mamá, al quitarle la custodia total, se desaparece de la vida de todos, de ambos, de la familia de ella y la familia que hizo con mi papá. Cuando tú dices desaparece, es que... Sí, total, desaparecida. O sea, nadie sabe nada de ella, ni nada. ¿Desde entonces? Desde ese entonces. La última vez sí la encontraron en hospital, así, con... Pero después de ahí no saben más nada de ella. ¿Tú tenías 4 años? Sí. ¿Y qué pasa con ustedes entonces? ¿Siguen viviendo en Puerto Rico o se mudan? Ya en ese tiempo nos quedamos en Puerto Rico. Mi papá literal le quitó la custodia total. Fue porque mi madre entró a un lugar con ambos, con mi hermano y yo, en el coche. Entonces ella fue a comprar. Oh, entonces, wow. Sí. Y ya mi papá no podía más. So, en la casa que estuvieron, mi padre revisó todo. Y se dio cuenta en que estaba todo ahí. Ella literal lo que hizo fue decir que era de una amiga de ella, cuando no era así. Yeah. Y ya en ese momento, mi padre al quedarse ya con nosotros, que le dieron la custodia total, yo también tengo hermanas de parte de ella. Pero mi padre no pudo pelear la custodia de ella porque son con otra persona. Claro. Sí, entonces, él no es el padre biológico. No es el padre biológico y entonces tuvo ya que solamente pelear por la custodia de nosotros. Y nos llevó directamente a Santo Domingo. ¿A Santo Domingo? ¿A vivir con quién? Con la abuela, con mi abuela. ¿Y ella te crió? Sí, mi abuela es de parte de él. Sí. O sea, su mamá. La mamá de él. La mamá de tu papá. Sí. Ok, entonces te traen de Puerto Rico con 4 años junto con tu hermano, que es tu mellizo. Sí. A criarse con tu abuela. Uh-huh. ¿Tu papá se quedó con ustedes? Sí, mi papá lo que hizo fue que duró el tiempo que tenía que durar cuando nos llevó a Santo Domingo. Y ya regresó directamente a Puerto Rico. Ok, ¿y ustedes se quedaron con tu abuela? Con mi abuela. ¿Dónde los llevó a vivir exactamente? ¿Dónde vive tu abuela? Mi abuela nos llevó directamente a Salcedo, provincia de Hermanas Mirabal. Ok, o sea que no fue a la capital, sino que fue a Salcedo. ¿Y qué tal la vida en Salcedo? En Salcedo, bueno, es muy linda la vida en Salcedo. Uno aprende bastante. Mi abuela me enseñó bastante. Mi papá tenía muchas tierras. Ahí, mi abuela me enseñó a vivir la vida del campo, la vida que se debe de vivir, porque si tú no pasas por esa vida, literal no sabes hacer nada. ¿Qué recuerdas de esa época? Vamos a ver. Bueno, que mi abuela me levantaba a las 5 de la mañana a barrer ese patio, que tiene que estar lindo. ¿Patio grande? Sí. Ay, ay, ay. Bastante. Y me enseñó a cocinar a muy temprana edad, a buscar leña en el monte, a buscar los plátanos, de todo. De todo, vida campestre. Sí, a quitarle los huevos a la gallina, todo. O sea que tu familia tiene tierras y animales. Sí. Uh-huh. O sea, tuviste una vida con abundancia, digamos. Sí, allá yo recogía café. Mi primer trabajo, recuerdo yo allá, que fue a los 15 años, y yo tenía que recoger ajíes, de los que son picantes, y tenía que llenar unos sacos grandes para poderme ganar 150 pesos dominicanos. ¿Pero te faltaba comida o era sencillamente para que aprendieras el valor del trabajo? Para que aprenda el valor del trabajo. Porque tenían lo necesario, ¿verdad que sí? Sí, sí. Mi papá trabajó bastante y nos enviaba cajas y todas esas cosas. ¿Estudiaste en Salcedo? Sí, estudié en Salcedo. ¿Dónde? Estudié en Palmarito, abajo. Ahí en una escuela. ¿Y eras buena estudiante? Sí, era muy buena estudiante. ¿En serio, Francesca? Tú tienes cara de que... Como que no, ¿eh? ¡Ave María! No, sí, era muy buena estudiante. Lo que pasa es que a veces uno hace cosas y deja uno de estudiar. Pero yo era muy buena. Y sacamos muy buenas notas. Buenas notas. Sí. Excelente. Si yo voy a Palmarito o a Salcedo y pregunto por ti, ¿me van a decir eso? Claro que atención, sí. Atención, la gente de Palmarito, en los comentarios, díganme si Francesca era buena estudiante. Sí. Sus compañeros y compañeras que estarán viendo esta entrevista. Entonces, Francesca, a los 15, 16 más o menos, tu vida vuelve a cambiar. ¿Qué sucede en ese momento? Ya en ese momento, mi papá tiene que ir a buscarnos
a Santo Domingo, porque él no llevaba la cuenta de que uno tiene que pagar los impuestos. En Estados Unidos. Uh-huh. Claro, porque tu hermano y tú eran ciudadanos o son ciudadanos norteamericanos. Sí, correcto. Porque nacieron en Puerto Rico. Uh-huh. Entonces va a buscarlos. Vamos y se los lleva para Estados Unidos o para Puerto Rico. Nos lleva directamente a Estados Unidos. ¿A dónde? Al Bronx. Al Bronx. Uh-huh. ¿Y qué pasó ahí? Ahí ya yo me di cuenta que la vida no es como te la pintan. Era todo diferente. Mi papá estaba en casa de alguien, de una pareja que tenía. Y esa persona, al ver que yo estaba embarazada... ¿Tú estabas embarazada ya? Sí. ¿Con 15? Con 10, no, a los 16, a los 16, 17, para 16. Pero tú vivías con tu abuela, ¿verdad? Sí, pero tenía, ajá, sí, yo vivía con mi abuela. Ah, pero cuéntame esa historia. Bueno, yo vivía con mi abuela en Salcedo. ¿Qué pasa? Que me llevaron directamente a la capital. Uh-huh. En la capital hay... Yo conocí una persona que él era mi novio. En toda mi familia lo sabía. Pero, lamentablemente, mi abuela siempre me decía, ten cuidado. Y yo, cabeza dura, al fin, pasé por encima de mi abuela. Ahí quedé embarazada. No pude seguir en la escuela. No pude seguir estudiando. Y le digo a esa persona que estoy embarazada. Tenía 2 meses. De hecho, una amiga mía fue de la escuela que me dijo, ¿tú estás embarazada? Y yo le dije, no, está loca. Y sí, estaba embarazada. Me llevó directamente, de hecho, aquí mismo, a Los Mina. Me llevó a hacerme una prueba de embarazo y salí embarazada. Estaba embarazada. ¿Y se lo dices a él? ¿Y entonces qué dice? En ese momento se lo digo a él. Y me dio la espalda. Me dijo que... ¿Así? Sí. Y a la semana, ya era febrero, llevó otra persona más a la casa de su madre. ¡Wow! Y me dio la espalda. Uh-huh. Entonces tú, ya con esa información, tu papá hace todo el, digamos, el papeleo, que no era ninguno, sencillamente era venir a buscarlos, básicamente, sí, porque tenían, uh-huh, sus documentos. Me imagino que era un tema de renovar pasaporte y todo eso. Sí. Uh-huh. Y se van a Estados Unidos. Sí, nos vamos a Estados Unidos. ¿Tu papá sabía que estabas embarazada? No, mi papá no se esperaba que yo iba a llegar embarazada, que no iba a buscar y que yo iba a estar embarazada. ¿Tú se lo dijiste cuando él vino o se lo dijiste allá? Se lo dije ya cuando él está aquí. ¿Y entonces? Nada, un padre no quiere que su hija pase trabajo. Entonces, ahí hubo momentos bien difíciles porque mi padre no quería aceptar eso. Y yo seguí con mi embarazo, seguí adelante. Mi abuela siempre me ha apoyado, gracias a Dios. Mm. Me dijo, usted lo hizo, usted tiene que seguir adelante. Pero el panorama era un poquito oscuro, sí, porque tú estabas llegando al Bronx, a la casa que no era de tu papá, sino de la pareja de tu papá, uh-huh, y no estabas llegando sola, sino con tu hermano, pero además embarazada. Además embarazada. ¿Qué pasó? Ahí ya duramos varios meses y mi papá decide irse porque la persona con la que él estaba le comentó que quería que él le diera la custodia de ambos, de nosotros, para ella... No sé si era para seguir tomando ayudas, cosas así. Ay, ay, ay. Mi papá dijo que no. Y se fue. Sí, porque, se fue con nosotros. Atención, esto es un tema bien fuerte y es algo de lo que muy poca gente habla, pero a veces tener hijos en los Estados Unidos para mucha gente se convierte en una fuente de ingresos, porque el gobierno, en función de tu situación económica y la cantidad de hijos que tiene, entonces te permite tú, de alguna manera, acceder a ciertas ayudas que en otras condiciones no podrías calificar. Hay mucha gente que vive de eso. Sí. Entonces esa persona quería tener la custodia, sí, para tener acceso a otro tipo de ayudas. Sí, porque esa persona, a pesar de todo, de que quería eso, ella ayudó mucho en el aspecto de traernos, de informar a mi padre lo que debe de hacer. Ah, muy bien. Entonces... Ya quería que se los retribuyeran. Dígame. Quería que se los retribuyeran de alguna, sí, manera. Uh-huh. Así mismo. Entonces, ¿se van de la casa de esta persona? Nos vamos de la casa de esa persona y caímos en un Chester, algo así. Era como unas casas que te dan alojamiento público.
Sí. Y ahí caímos en uno de esos. Para convivir con otras personas que tampoco tenían casa. Sí. ¿Cuánto tiempo duraron ahí? Ahí duramos ya un año. Wow. Yo fui más avanzando y no, duramos un año y algo. ¿Pero diste a luz ahí entonces? Sí. Di algo ahí. Wow. Sí, en esas ahí condiciones. Duré, sí. De hecho, yo no tenía ni siquiera, era solamente una sala, una sola habitación. Estuve ahí con mi padre y mi hermano. Yo era ya la mujer de la casa. Y nada, di a luz ahí porque no me lo esperaba. Me dieron una fecha que no era y tuve que llamar la ambulancia directamente y bajar el quinto piso. Así, cuando rompí fuente. ¿Tú sola? Sí. Entonces, ya después de ahí, di a luz, el mismo día me dieron de alta. Mi hijo se tuvo que quedar más de 2 semanas en el hospital, porque salió con algo de respiratorio. Y después le diagnosticaron asma. Y yo no tenía cuna, no tenía nada. No estaba preparada. Entonces ahí me dieron, fui directamente al lugar donde yo estaba viviendo, que es la vivienda pública, y me facilitaron una cuna. Pero esa cuna estaba muy sucia, pero yo la limpié y pude acomodar a mi hijo cuando me dieron de alta. Wow. Gracias a Dios. Entonces estás en un país diferente para ti, sí. Ya no estás sola, tienes un bebé que depende 100% de ti. De mí. Pero no tienes dónde vivir. Estás en un lugar que te han facilitado porque no tienen una casa propia, ni pueden pagar una. No tenían trabajo. ¿Tu papá en ese momento tampoco? Mi papá sí tenía trabajo en ese momento, pero al estar viviendo en esa vivienda pública nos daban un tiempo y ellos no buscaban un apartamento adecuado para ambos. Entiendo. Entonces, al yo estar embarazada, duramos un año y le facilitaron ese apartamento. Para que se muden todos. Nos mudemos todos. Pero mi papá estaba trabajando, mi hermano no estaba trabajando, entonces convivimos ahí, tenían papi que pagar la renta, porque ese era su deber, pagarla. Ya si tú no la pagas, te dan desalojo. Yo fui a Puerto Rico a saber un poco de mi madre y de mis hermanas, y en ese momento, cuando regresé, no tenía casa tampoco. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? Me dieron desalojo. ¿Lo sacaron? Sí, lo sacaron a ellos y yo no estaba ahí. Yo estaba en Puerto Rico de vacaciones por 2 semanas. Por 2 meses, sorry. Y cuando regresé, mi papá no me dijo nada. Y mi hermano tampoco. Yo llegué con la ropa de Puerto Rico, verano al fin. Y toda la ropa que yo tenía ahí, de mi hijo, todo. Nadie me cogió nada, ni un pan, ¿cómo nada. Va a ser? Mi papá cogió su ropa, mi hermano la de él. Y ya. Me dejaron a mí afuera en el aire. ¿Y entonces? Nada, ahí yo lo que hice fue que llegué al lugar donde estaba mi padre, que estaba rentando una habitación. Mi hermano también rentaba una habitación. Y le comenté a mi padre que yo me iba a quedar ahí, porque ya que él no me dijo nada y no me comentó nada, que me dieran alojamiento por ese día. La persona que le estaba rentando le dijo que no quiere mujeres en su casa y menos con niños. Ahí ya yo le comenté a mi hermano que me diera alojamiento también ahí. Y de verdad que mi hermano también me dijo lo mismo, que la persona que le estaba rentando no quería niños ni mujer, aunque yo sea su hermana. Me quedé fuera. ¿Y dónde dormiste? Con frío, fui directamente nuevamente al lugar donde uno aplica para que le den vivienda pública. En ese momento llego al lugar y aplico, pero yo tenía que tener una persona más adulta que firmara por mí. Claro, porque tú tenías 17. Ajá, 17. 7, ajá, 17 años. Wow. Entonces, en ese momento, mi papá y yo no teníamos ya comunicación porque me dejaron afuera. Y ahí lo que hago es que llamo directamente al papá de mi hijo y le comento que se quede con mi niño o que me ayudara. Pero el papá de tu hijo está en Santo Domingo. Sí, no, ya él había regresado porque su papá lo trajo.
Ok. Sí. Ok, entonces el papá de tu hijo estaba en Estados Unidos ya porque pudo viajar gracias a su padre. Sí. Entonces. Le comenté y me dijo que tampoco puede tener a nadie en su casa porque él rentaba una habitación también. ¿Y entonces? Ahí ya, yo que seguía ahí en el lugar, apliqué, no me dieron alojamiento, me mandaron en la noche a las 12 para un hotel, el cual ahí yo debía de estar y me levantaban a las 3 de la mañana para regresarme nuevamente al lugar. Y ahí ya me quedaba fuera porque no había dónde tenerte. No había dónde yo tenerme. ¿Y cuánto tiempo tú pasaste así? Bueno, en ese momento, mi abuela siempre me enseñó a que debo de ahorrar, que tengo que tener mi clavo, como dice uno, y me monté en un taxi por la desesperación y el frío. Y ahí en ese momento lo que hago es que el taxi me pregunta a mí, ¿dónde te llevo? Y yo caí en razón. Yo no sabía qué decirle. Y le dije, la verdad, yo no sé. Yo tengo frío y estoy con mi niño. Ahí lo que hizo él fue que me dijo, no te preocupes, que yo te voy a llevar donde una señora cristiana que acaba de llegar de Santo Domingo. Y ella te va a ayudar. Entonces ahí, él me llevó a su casa. De hecho, ella estaba en casa de una amiga de ella. Y me dieron comida. Le dieron comida a mi hijo, lo atendieron. Le cambiaron el pamper. Estuve ahí como 2 horas. Y ella me llevó directamente a su casa. Ahí en su casa, ella lo que hizo fue que me dio alojamiento. En una esquinita así que tenía ella en el piso. Me dio una frisa, una almohada. Y se quedó y entró a mi hijo a su habitación a dormir. Sin conocer. Sin conocer. O sea, unos particulares te brindaron la ayuda que tus familiares no me dieron. No te dieron, ni siquiera el papá de tu hijo, sabiendo que su hijo, sangre de su sangre, estaba en la calle con frío y sin un lugar donde estar. Así es. Wow. Dios. Entonces, ahí ella me dio alojamiento un tiempo, un largo tiempo. Yo, al no tener la edad suficiente para trabajar, tuve que sacar un ID falso. Y tuve que trabajar, estuve buscando trabajo en restaurantes. Pero aquí en New York no es como se dice. Ah, no, tú vas a conseguir trabajo de una vez. Yo entré a muchos lugares a trabajar y eran restaurantes. Pero cuando yo iba, me decían, oh, dame tu ID. Pasaban el ID era falso, sonaba. Solo me decían que no. Entonces, trabajé en un restaurante mexicano. En el restaurante mexicano ya ahí la persona me dio el trabajo. Sabía. Ya sabía que mi ID era falso y que no era la edad que decía tener el ID. Y me dio trabajo. Pero empezaron todas a complicarse todo. Porque dejó de pagarme. Yo trabajando duro y dejó de pagarme. Al ver mi situación. Claro, se aprovechó. Se aprovechan. So, tuve que salir de ahí a buscar más trabajos y encontré un lugar para trabajar. Y era ese lugar, era un restaurante también. Yo fui temprano en la tarde. Yo fui con una falda larga, recuerdo, y una camisa blanca. Yo iba a ser mesera, pero no fue así. Yo tenía que tomar alcohol para yo poder sustentarme en ese lugar. Y esa persona me dio trabajo y me dijo, tú eres joven, tú vas a salir adelante, qué sé yo qué. Lo que yo le doy gracias a Dios es que yo trabajé tomando alcohol y yo le doy gracias a Dios que yo nunca tuve que acostarme con nadie por dinero. Porque todas las personas que llegaban ahí, todos los hombres que llegaban a tomar, que me utilizaban como quien dice, dama de compañía, porque ellos se sentaban al frente mío y hablaban y me brindaban alcohol. Y cada botella de esa, por cada botella de esa me daban 1%. Entonces, yo tenía que tomar. Mientras más yo tome, más yo ganaba. O sea, de las botellas que esta persona te brindaba, tú ganabas un porcentaje. Sí. ¿De la que él se tomaba o de las que tú te tomabas? De las que yo me tomaba. O
O sea, mientras tú tomabas más, más ganabas. Sí. Tenías que beber mucho. Sí, tenía que pedir. En ese tiempo eran por vinos. Los vinos, si me daban el vino grande costaba 80, me daban a mí 40. ¿La mitad? Sí. ¿Por una botella de vino? Sí, sí, yo lograba que la persona me brindara el vino grande. ¿Y tú llegaste a tomarte cuántas botellas de vino en una noche, por ejemplo? Bueno, yo tomaba muchísimo porque gracias a Dios yo tenía un tío, digo, tengo mi tío, que antes de él me llevaba a un colmado que hay ahí en Villafaro, y me decía, tú tienes que aprender a tomar para que nadie venga a ¿Tú querer. Tú con 15 años. Sí, me daba mi cervecita y me decía, tú tienes que aprender a tomar porque tú nunca sabes. Y gracias a ese tío, yo no tuve que pasar mucho trabajo. O sea, tomaste mucho para ganar mucho dinero, me imagino, porque sí. Tenías grandes necesidades. Sí, tenía que aceptar que la persona me diera un vino grande. Yo tenía que esa persona decirle, bríndame esto. ¿Qué un vino tomar? Grande. Sí, tenía que ser un vino grande. $40 para ti. Sí. Pero en una noche, $40 no es suficiente como para llegar a tu casa con una cantidad digna. No. Uh-huh. O sea, ¿cuántas botellas llegaste a tomarte en una noche? En una noche máximo yo me tomaba 3 botellas o 4. Pero ya uno sabe los trucos para uno no tener que, tú sabes, entiendo, emborracharse o algo. Uno iba al baño, botaba y así sucesivamente. ¿Cuánto tiempo duraste trabajando ahí? Ahí yo duré 2 años. Wow, pero mucho tiempo. Sí. Duré 2 años. ¿Tenías la meta de dejarlo o te acostumbraste en algún momento a esa vida? No, yo tenía la meta. Yo entré con que yo iba a salir de ahí con un apartamento. La persona que me dio alojamiento era cristiana, es cristiana. Y ella me dijo, yo no voy con eso. Pero ella sabía que yo tenía que lograr obtener un apartamento. Y ella me dejó. Me dijo, está bien, pero yo no voy con eso. Yo renté un taxi, el cual cuando yo salí, se terminaba ya mi hora de trabajo, me llevaba directamente a la casa de ella. Porque no se sabe quién puede, tú sabes. Claro. Entonces, yo le daba todo el dinero semanal cada vez que cobraba a ella. Yo no lo contaba yo nada, yo solamente le decía a la señora. Sí. Vale, tenías mucha confianza. Sí, sí, porque me ayudó en el momento más difícil de mi vida. ¿Pero le pagabas una renta ya en ese momento? ¿Le ayudabas con algo en la casa? Yo le ayudaba con cosas en la casa, pero no, nunca. ¿Ella nunca te cobró? Nunca me cobró. ¡Wow! ¡Qué corazón! ¿Cómo se llama esa señora? Porque por lo menos su nombre hay que decir para agradecerle públicamente. Magalis Mota. Uh-huh. Magalis Moya. Mota. Magalis Mota. Tremendo corazón. Sí, así es. Entonces, ¿lograste la meta de tener tu apartamento? Sí, ya tuve que irme porque llegó un imprudente. Y me dice a mí que él me brindaba 15 vinos de los chiquitos si yo me dejaba poner la mano en lugares que no se deben. Y yo siempre le tenía miedo a esa persona porque yo veía cada vez que estaba con otras clientas que se movía como el mantel de la mesa. Y yo decía, ese tipo está haciendo algo raro. Y después de ahí, cuando él me dijo eso, yo sé que quería poner la mano. O sea, tú veías que él se sentaba con otras chicas. Sí. Entonces tú veías movimiento debajo de la mesa. Debajo de la mesa. Y ahí entendiste todo. Ahí entendí todo. En ese momento, cuando él me dijo eso, yo lo que hice literal, pararme y decirle a él, yo no vine aquí a prostituirme. Usted a mí no me va a poner la mano en ningún lado. Y usted sabe lo que usted tiene que hacer con esos vinos. Y entonces él agarró y me dijo, oh, ¿cómo va a ser? Yo vengo aquí a brindarle a todos, qué sé yo qué. Las otras sí, tú no, a ti que yo te quiero. Y yo le dije, ay, a mí usted no me va a tener. Me dije, me paré. Y mi jefe lo que hizo fue que me jaló para la cocina y me dijo, tú me estás haciendo perder cliente. Y yo le dije, yo no vine aquí a hacer lo malo. Yo vine a tomar. Yo no vine aquí a acostarme con nadie. Y esa persona ya lo que hizo fue que me sacó del lugar. O sea, que él sabía lo que estaba pasando. Sí, entonces él me dijo, no, pues tienes que tener paciencia. Y yo no vine aquí a hacer lo malo. Y me fui. Cuando yo llegué a la casa, le digo a la persona, ¿cuánto tengo? ¿Cuánto tengo ahí? Le digo a Magalis, ¿cuánto tengo? Me dice ella, ¿por qué? ¿Qué pasa? Yo le dije, no, yo no quiero trabajar más. Yo no quiero trabajar ahí.
yo no voy a prostituirme. Y ya, entonces ella me dijo, a mí, tú tienes suficiente para un apartamento, para sacar un apartamento. Entonces un amigo de ella me pasó el apartamento, gracias a Dios, y pude pagarlo cash. Sí. Chévere, ahí mismo en el Bronx. Sí, ahí mismo en el Bronx. Entonces ya tenías dónde vivir. Sí. ¿Y con qué lo ibas a pagar? Porque dejaste el trabajo. Sí, dejé el trabajo, entonces directamente empecé a ser cocinera, lo que me enseñó mi abuela a cocinar. ¿Dónde? Ahí fui primero ayudante a chef en Manhattan. Ahí trabajé varios meses en ese lugar. Y después de ahí, al quedarme tan lejos, decidí irme a trabajar de housekeeping, de limpieza. Ahí me pagaba más. Y duré un largo tiempo trabajando. O sea, ganaba más dinero que tomando alcohol. Sí. ¿Y por qué no lo pensaste inicialmente, lo de housekeeping? Housekeeping, al principio, porque yo estaba sin ID, con la edad, pero ya después de ahí ya. Claro, porque pasaron 2 años trabajando siendo menor, llegaste a cumplir 19, más o menos. Uh-huh. ¿Con 19 te dan trabajo de housekeeping? Sí, me dan trabajo de housekeeping. Ok, con la mayoría de 18 años, porque en Estados Unidos hay mayoría de edad para algunas cosas y para otras no. Sí, para otras. Para los 18 tú puedes trabajar. Sí. Pero lo de tomar es hasta los 21. Sí. ¿Es así? Lo de tomar, sí. Y entonces el trabajo de tomar me lo dieron así. Claro. No le convenía a esa persona darme el trabajo, pero me lo dio y yo se lo agradezco. Porque gracias a esa persona, a pesar de que pasé malas noches, logré mi apartamento y un lugar para que mi hijo esté bien. Muy bien. Entonces estabas ya en el área de la cocina, trabajando en Manhattan, y luego te buscas otro lugar en el Bronx para trabajar más cerca de tu casa. Sí, me comentaron que me pagaban más limpiando y solamente tenía que estar a las 5 de la mañana y salía a las 5 de la tarde y ganaba más por habitaciones. Yo llegué a limpiar hasta 15 habitaciones en un día y así. Después fui más rápida, 20. Casas, hoteles y ese tipo hoteles. De cosas. Hoteles. Uh-huh, hoteles. Ah, ok, eso es en el centro, básicamente, generalmente, ¿verdad? Sí. Ya, sí. Me pagaban más ahí. Muy bien. Y entonces, ¿en qué momento decides comenzar a emprender? El emprendimiento comenzó ya 4 años atrás, ahora, en esta fecha, 4 años, porque me quedé sin trabajo. O yo decidí irme del trabajo. Yo empecé a trabajar de seguridad de noche. Y no me pagaron. Se robaron varias horas de las mías. ¿Por qué cambiaste de trabajo? De cocinera a seguridad. Porque la pandemia. Bueno, no de cocinera, tú estabas de limpieza. De limpieza. ¿Por qué cambiaste de limpieza a seguridad? Yo he cambiado varios trabajos, no le voy a negar. Me encanta trabajar. Pero de limpieza ya tuve que cambiar y me gustó. A mí me gusta mucho la cocina. Después regresé nuevamente a la cocina. Okay. Y trabajé cocinera en un supermercado. También. Y después de un restaurante, trabajé cocinando en un supermercado y después de ahí ya cocinando siempre. Pero lo de seguridad, ¿cómo se te da? Se me da de seguridad que mi hermano empezó a trabajar de seguridad y me llamaba mucho la atención porque pagaba más. Entonces, trabajé de seguridad de noche en un building de ancianos. ¿Y no te pagaron? Sí, duré mucho tiempo trabajando ahí. Ellos me pagaron en una empresa. En la otra que me pasé, ellos me pagaron los primeros días y después dejaron de pagarme. ¿Y eso es legal? Ellos se roban horas. Oh. Ellos se roban las horas. Si tú no llevas tus horas ahí. ¿Y no hay un registro? Contada, sí. ¿Y no demandaste ni nada? No. Yo dije que no iba a discutir con ellos ni nada y lo dejé con lo que ellos se me robaron. Y decidí seguir haciendo lo que me gusta. Yo siempre quería hacer empanadas de yuca aquí en el Bronx porque siempre las probé y no era lo mismo. Entonces, ¿arrancaste por ahí? Sí, empecé con la empanada de yuca. Muy bien. Uh-huh. O sea, eso hace 4 años, dices. Hace 4 años. ¿Eso fue antes de la pandemia? No, ajá, en la pandemia. ¿Durante la pandemia? Durante. O sea, 2020. Sí. O sea, 3 años y algo, sí, más sí, o menos. Uh-huh. Muy bien. Entonces, comenzaste a cocinar, a hacer tus empanadas y ¿qué tal? ¿Cómo las se dio empanadas eso? Al principio no me salían bien, como me las enseñó mi abuela, uh-huh. Pero la masa no era bien, era suelta. No me quedaba directamente bien así. ¿Tú la estabas haciendo tú o la comprabas hecha? No, yo la hacía yo. Okay. Yo la guayaba
aguayo y las empanadas solamente yo tenía que pasarla, como me enseñó mi abuela, tenía que ponerla en un plástico, poner la masa, rellenarla y doblarla, y de ahí tenía que pasarla al sartén. Pero no, ya yo mejoré la masa, gracias a Dios. Okay. Duré mucho tiempo, tuve pérdidas, muchas pérdidas, pero me la compraban. ¿Así mala? Sí, saben buena, sabían buena. Sabían buena, pero no estaba como tú querías que estuviera. No, estaban como yo quería. ¿Se veían bien? ¿Se veían bien? Sí, se veían bien. Ya, pero sí. Se desbarataba cuando la gente la mordía. Cuando yo la freía, tenía yo tenía que entregar la masa directamente frita, porque yo sabía cómo freírlas. Yo sabía ya la técnica. Pero ya cuando me la pedían así sin freír, yo no podía darle eso sin freír, porque ¿cómo? ¿Cómo lo van a hacer? Claro, porque la gente la compra frita y también sin freír, sí, para sin ellos freír. Prepararla en su casa. Entonces, cuando la gente la compraba así, se les desbarataba. Sí. Y ahí venía el problema. Sí, entonces empezaron a apoyarme mis amistades. Yo tenía un Instagram, y ese Instagram yo lo que hice fue que borré todas mis fotos y empecé a subir lo que yo sé hacer, que cocinar. Empezaron a apoyarme con las empanadas de yuca. No se veían bien, en verdad le digo, pero le encantaban, me la compraban. Y después de ahí ya mejoré la masa, duré mucho, tuve mucha pérdida, en verdad, muchas pérdidas. Compraba la yuca y se me dañaba, todo, todo, todo. Pero siempre estaba ahí constante, siempre en lo mismo. Yo voy a hacer esto, voy a hacer esto. Hasta que lo logré, gracias a Dios. Entonces te va bien con las empanadas. Sí. ¿Y qué otras cosas haces? Hago empanadas de yuca, pasteles en hoja de yuca, pasteles en hoja, pernil, Navidad, de todo. Yo sé cocinar de todo, gracias a Dios. Y gracias a mi abuela que me enseñó. Muy bien. ¿Y te va bien? ¿Ganas buen dinero? ¿Te va mejor que limpiando casas o que en seguridad? Sí. Me va mejor porque hubo un tiempo que yo me mudé de seguridad, estando trabajando en seguridad, me mudé a otro lugar. ¿Qué pasa? Que la renta en New York está demasiado cara. La renta está muy cara. Yo tuve que tener dos trabajos, aparte de seguridad, tenía que tener el otro. Y yo podía con la renta, pero subieron la renta. Y me vi sin trabajo. Y empecé la depresión. A deprimirme, no podía. Me llevaron a corte. ¿Y por qué? Porque debía de apartamento. Ay, porque no pagabas. Sí. Al yo no tener trabajo ya, yo decir no, yo no voy a trabajar eso porque no me pagaron el de seguridad, me vi sin trabajo. Y ahí, gracias a Dios, llegó una persona que, ¿puedo decir nombre, verdad? Sí, claro. Llegó una persona que ella hace videos en restaurantes y ella le dice a las personas que deben de ir a ese lugar. Ella probó mis empanadas de yuca. Oh, ok. Ella se llama Yo Soy Comelona. Ella, yo le comenté y le dije que con lo que estoy pasando y todo, ella me dijo, yo te voy a apoyar, a mí me mandó Dios. Y ella fue a mi casa. Yo al principio no quería que fueran a mi casa. Yo estaba como, oh my God, yo no sé qué hacer, yo no me puedo creer esto. Y mi pareja actual me dijo a mí, claro que sí, tú puedes hacerlo, hazlo, dile que sí. Y Yo Soy Comelona fue a mi casa, probó la masa totalmente cruda. Y ella me dijo, ¿de verdad son 100% yuca? Yo sí, 100% yuca. Y ella probó la masa de las empanadas totalmente crudas. Cuando las probó, ella me hizo el video, el cual, gracias a ella, empezaron a llegar los comelones y empecé a tener muchos clientes. Wow. Ella me dio la oportunidad. Ella confió en mí en el momento que yo estuve más mal, que era que yo estaba en corte porque iba a perder el lugar donde yo iba a tener a mi hijo. Entonces, ella me apoyó ahí. Todos los comelones, todas las personas, todos los clientes empezaron a llegar, a pedirme empanadas. Wow, el poder de las redes sociales, increíble. O sea, sí. Yo Soy Comelona recomienda restaurantes, es una influencer. Sí. No te conozco, Yo Soy Comelona, pero
gracias a Francesca, voy a buscarte para conocer tu trabajo. Entonces, ella te conoce, tú le cuentas lo que te está pasando, sí, y ella de corazón decide ayudarte, sí, va a tu casa, no lo hace inmediatamente, sino que quiere saber si realmente tu producto es bueno, sí, va, lo prueba, sí, y una vez que contacta que realmente es un producto bueno, natural, que tú no estás truqueando la masa, que lo estás haciendo bien y que tienes una gran necesidad, decide apoyarte, sí, y te recomienda en sus redes. Así es, correcto. Y comienzas entonces a tener clientes. Sí, ahí empiezo buen a corazón, tener clientes. Yo soy Comerosa. Empiezo a tener los clientes de ella. Empezaron a decirme, yo vine de parte de Yo Soy Comelona. Yo, ¿te cobró Yo Soy Comelona? No. Ella siempre me dice a mí, tú tienes que tener a Dios siempre presente. Así es, eso claro, fue Dios que me envió. Claro, usted tiene que darle sus empanadas de vez en cuando. Yo Soy Comelona también. Sí. Y mandarle su... Yo Soy Comelona, sí, para que te... Claro, así es, hay que ser, uh-huh, agradecido. Así es, yo soy muy agradecida, en verdad. Gracias a ella empecé a tener muchos clientes y las empanadas empezaron a conocer a muchas personas. Anteriormente que eso, yo salí a la calle a, uh-huh, venderlas. Y empezaron a apoyarme las personas de los barberías, de los restaurantes. O sea, tú ibas a los negocios a ofrecerlas. Sí. ¿En, uh-huh, qué, ¿en qué la llevabas? Yo la llevaba en una nevera de esa de playa. Yo la frío en mi casa. Y la llevaba a la barbería, a los salones, que fueron los primeros que me dieron el apoyo. Algunas personas no me apoyaban, me decían, no, yo no quiero comida de la calle. Pero eso se ve que la gente, a ver, es común ver a la gente, no en un lugar fijo, porque, uh-huh, sí sabemos, hay mucha gente vendiendo en muchas esquinas, y el tema de los hot dogs, eso en Nueva York, eso es, ¿verdad?, algo que todo el mundo sabe, que hay en todas las esquinas, hay un carrito hot dog. Pero eso de ir a los negocios como si fuera aquí a ofrecerle una empanada, ¿eso es muy común? ¿Mucha gente lo hace? Muchas personas sí, otras personas no. Solamente las que confían en Dios y que quieren hacer las cosas. Muchas personas no lo hacen. O sea, ¿no hay tantos vendedores ambulantes así? Sí, hay muchos. ¿Hay muchos? Hay muchos. Hay muchos que compran, tienen su carro y todo, y ellos la venden ahí afuera en la calle. Hay muchos, en el área de Forán. Pero tú ibas a pie. Yo iba caminando, sí. Yo entraba a los salones, le pedía permiso a la dueña del salón, uh-huh, si yo puedo vender las empanadas ahí. Muchas de ellas me cerraban la puerta, me decían que no, aquí no se vende empanada, aquí no se vende eso. No se vende comida. No, entonces eso me fue marcando, porque yo decía, Dios mío, ¿por qué? Eso no es nada malo. No me daban la oportunidad. Muchas de ellas sí me dieron la oportunidad y empezaron a comprarme mis empanadas. Los barberos también me daban mi apoyo. Muchos de ellos no, tampoco, porque decían, di que no, ¿qué tú haces vendiendo empanadas? Yo te mantengo. Así me decían. ¿Te decían? Ay, bueno. Y yo decía, yo no necesito ningún hombre para yo salir adelante, le decía. Yo vengo a vender empanadas, ¿me va a comprar? No, pues no. Seguía vendiendo, se me va a enfriar la empanada. Claro. Entonces, muchas personas me dieron apoyo, otras no, otras me cerraban la puerta. Y muchos de ellos comieron gratis empanadas también. ¿Cómo comieron gratis? Claro, me decían, di que eso no es yuca, na. Y yo, claro que sí, es 100% yuca. ¿Y por qué la masa está así, que parece empanada como de harina? Y yo le dije, porque está bien trabajada. Y me decían, déjame probar una primero. Yo se la daba gratis. Y me decían, porque la probaban, entonces ahí me decían, dame tres. O sea, la primera iba gratis, era para, sí, probar. Sí, para probar. Ah, pero tú estabas siendo clientela, era, tú estabas invirtiendo. Cómete, sí, esa gratis para que me compre. Claro. Ay, ay, ay. Entonces, luego de que Yo Soy Comelona te publica, dejaste de venderla así en la calle. Sí, dejé de salir porque ya ahí los clientes iban directamente, claro, me escriben en WhatsApp y iban directamente. Y yo vi a los pedidos. Sí, gracias, bien, a Dios, gracias a Comelona y gracias a Dios también. Entonces, ahora ya vendes empanadas, vendes pasteles en hoja de yuca, uh-huh, y pasteles en hoja de plátano, me imagino, sí, ¿verdad que, uh-huh, sí? ¿Y qué otras cosas? Solo eso, pernil. Sí, pernil, de todo. De todo. De todo. Cocina, bueno, lo que te pidan. Hago flanes también, sí. O sea, flanes, que ya te mantienes 100% de eso, Francesca. Sí, ahora mismo sí. ¿No trabajas otra cosa? No, me dediqué directamente a eso, eso es lo que amo, y si tú haces todo con amor, tú puedes lograr todo. Si tú no haces las cosas, si tú lo que haces es tu trabajo para ganar dinero, tú no estás haciendo nada. Tú tienes que trabajar con amor. No pienses que todo es el dinero en la vida. Mi abuela no me enseñó que el dinero es todo. No me enseñó eso. ¿Y tu hijo cómo está? Mi hijo está bien, gracias a Dios. Hoy en día tiene 11 años. 11 años. ¿Y el papá? ¿Lo apoya? Nunca lo ha apoyado. ¿Económicamente no le manda nada? Nunca.
Nunca. Nunca. ¿Y está en Estados Unidos? Sí. ¿Pero lo ve frecuentemente? ¿Lo visita? No, tampoco. ¿Tampoco? No. ¿Y tu hijo no pregunta por él? Mi hijo al principio sí, pero ya no pregunta por él. Mi hijo ya sabe, yo siempre le he sido directa a mi hijo. Nunca le he hablado mal de su padre, pero mi hijo siempre me ha visto a mí con él. Siempre. Ya, qué pena que uh-huh. ese padre no asuma el rol que le corresponde. Uh-huh. Entonces, es. Además de todo lo que has hecho, ahora mismo me dijiste que la relación con tu papá no está muy bien, fruto de que lo tuviste que entregar al apartamento con él adentro. Me imagino que le está sentido contigo. Ajá, sí. ¿Se llevan bien actualmente? ¿O? Ahora mismo, sí. Mi papá llegó a mi vida nuevamente y de hecho está trabajando conmigo. Oh, ¿tu papá trabaja contigo? Sí, en el emprendimiento, ¿qué hace? ¿Freír empanadas? Sí, hace ya 2 meses atrás, él llegó de Santo Domingo y llegó directamente allá y yo le di trabajo conmigo. ¿Qué hace contigo? Ahí él se encarga de pelar la yuca. No, pero está bien, sí, claro. Claro. ¿Y tu hermano? Mi hermano no, mi hermano vive aparte, ya tiene su familia y eso, pero no. Pero se llevan bien, porque ustedes son mellizos también. Sí, nos llevamos bien. Eso sí, él en su lado, yo en el mío. ¿Se parecen? No. Dicen que sí, pero es muy diferente. Él es más finito. Ajá. Eso, pero no nos parecemos mucho. Ok. Francesca, tú me decías que tu deseo es que, de alguna manera, esto sirva para que puedas encontrar a tu mamá. Sí. Pero tú tienes muy poca información. Yo quiero que aprovechemos este espacio antes de cerrar para que tú me digas cuál es el nombre de tu mamá. Estamos hablando de que ella desapareció cuando tú tenías como 4 o 5 años. Cuatro. Entonces, ¿cómo se llama? ¿Dónde vivía? Y un poco para la gente que nos ve, lo que Francesca desea es que si usted tiene alguna información sobre ella, vamos a poner una fotografía que ella tiene desde hace muchísimo tiempo. Ojalá que alguien pueda dar alguna información sobre su paradero, porque ella anhela volver a ver a su mamá, a quien no ve desde que tenía como 4 años. Sí. Háblame de tu mamá. Mi madre, ella se llama Yolanda Ramos Rivera, es de Bayamón, Puerto Rico. Ya me dejó a los 4 años de edad, ya tenía, consumía. Entonces, le quitaron la custodia total y por esa razón se desapareció. No sé nada de ella. Ni sus familiares tampoco, ni me sus dices. Familiares tampoco. Tú tienes otros hermanos, ¿verdad? Sí. ¿Cuántos? Tengo 3 hermanas. Ellas tampoco saben nada de ella. No saben nada de mi madre. No han sabido nada de ella. Y ellas también la buscan y eso. Pero no, nunca ha dado con el paradero de ella. Actualmente tu madre debe tener más de 60 años. Sí. Aproximadamente, ¿verdad? Unos 62, sí. Pero no sé nada de ella. Ni nada. ¿Esta fotografía es la única que tienes? Sí. Y fue porque fui a Puerto Rico a buscar, a tener una fotografía de ella. Porque aunque mi abuela es mi vida, me digo la verdad, mi abuela es mi todo. Gracias a ella yo salí de adelante, gracias a ella yo soy quien yo soy. Llegué a New York y gracias a mi abuela yo no pasé tanto trabajo porque yo sé cocinar, sé lavar, sé todo, gracias a mi abuela. Pero hay cosas que te marcan. Hay cosas que tú necesitas en tu vida solamente para saber cómo está. Yo extraño a mi madre. Siempre uno se siente vacío. Mi abuela me llenó ese vacío. Pero siempre me he quedado pensando, ¿cómo está? Porque me trajo al mundo, le quiero decir gracias. Porque me trajo aquí. ¿Y por qué nos dejó? Por eso yo cada día trato de ser la mejor madre del mundo para mi hijo. Y no quiero nunca hacer pasar a mi hijo por lo que mi madre me hizo pasar. Yo no sé qué pasó ahí. ¿Por qué se alejó? ¿Dónde está? ¿Entiendes? Y eso me ha ayudado a mí bastante también. Porque me ha hecho ser una buena madre. No consumo nada. Entonces, eso me ha ayudado a ser la persona que soy. Su ausencia. Pero hace falta. Claro. No sé si está viva. No sé nada de ella. Ojalá que sí. Entonces, ojalá que alguien pueda ayudarte a encontrarla. Esta fotografía, repito, es la única que
Francesca tiene. Si usted ha visto a esta mujer en algún lugar, en algún momento durante los últimos años o recientemente, nosotros durante toda la entrevista hemos puesto la cuenta de Instagram de Francesca, la cuenta que ella usa para su negocio, pero usted le puede escribir ahí si tiene alguna información verídica, real, sobre el paradero de su mamá. Repito, ella no la ve desde los 4 o 5 años de edad, cuando vivía en Puerto Rico. La señora es de Bayamón. Repite el nombre, Bayamón, por favor. Puerto Rico. Repite el nombre de ella, por favor. Yolanda Ramos Rivera. Yolanda Ramos Rivera. Vivía en Bayamón, Puerto Rico. Y esta fotografía es de hace algunos años, ¿verdad? Y es la única fotografía que Francesca tiene de su mamá. Así que si usted ha visto, conoce o sabe el paradero de la señora Yolanda, que ojalá esté viva, por favor, comuníquese con Francesca en la cuenta de Instagram que hemos colocado durante toda esta conversación. Francesca, muchísimas gracias. Espero de todo corazón que tu mamá esté viva y que la puedas encontrar. Felicitarte porque eres una muchacha echada hacia adelante. O sea, estás haciendo lo que tienes que hacer para mantener a tu hijo, seguir adelante. Ahora estás haciendo algo que te gusta. Qué bueno. Sí. Cuando uno encuentra algo que le gusta, pero que además le resulta rentable, pues esa combinación es prácticamente perfecta. Sí. Porque estás trabajando, pero estás haciendo algo que te agrada tanto que las horas son como una inversión, no solamente en el negocio, sino también en ti mismo, porque te diviertes haciéndolo. Sí. Así que yo deseo de todo corazón que tu negocio siga creciendo y en algún momento probaré las empanadas de yuca para ver si realmente son tan buenas como dijo Yo Soy Comelona. Amén. ¿Está bien? Así es. Así que gracias y éxitos. Gracias a usted por todo.